¿Todo Saludos, bien? un placer. Yo no te conozco, pero saludo. Coral del Mar. Coral del Mar. Ah, esta es la que no puede estar más de 5 días sin. ¡Eso! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos terrícolas felices? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús y esta es la primera vez que entras al canal y no me conoces. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Ustedes me conocen y saben que usualmente yo estoy pompeado, estoy contento, pero hoy es un día un poco raro. Tengo sentimientos encontrados, estoy un poco triste. Yo creo que todos los hambelgueros y hambelgueras de Puerto Rico ahora mismo están pasando por un momento de tristeza, y es que me he enterado que el negocio Only Burger del señor Abdiel de Lovel Boy va a cerrar sus puertas. Sí, se nos va Only Burger. Only Burger es un negocio que fue innovador en el negocio de los hamburgers en Puerto Rico con la creación del hamburger El Volcán. ¿Ustedes se acuerdan? Fue de mis primeros videos. De hecho, el primer video de Only Burger fue en un Facebook Live, ni siquiera fue por aquí, por YouTube. Y yo estoy, de verdad, estoy nervioso, estoy triste, estoy preocupado, y yo no quiero que Only Burger cierre sin yo comer una vez más uno de esos hamburgers Volcán que son espectaculares. Pero antes de eso, voy a ir a buscar al señor Abdiel de Lovel Boy. Yo necesito una explicación. Yo me voy a meter a su programa de radio. A mí no me importa que esté Coral allí, no me importa que esté Joel de Intruder, no me importa que sean SBS. Me voy a meter allí con la cámara para entrevistar a Abdiel, para ver por qué es que él va a cerrar Only Burgers. ¿Tú quieres saber por qué Only Burgers va a cerrar y tú quieres verme una vez más comiendo el Volcán de Only Burger? ¡Pues no te vayas! Llegando aquí a SBS, ¿ok? Como pueden ver, la guagua ahí de la Mega. En esta empresa todas las emisoras están aquí adentro. Y nosotros pues nos vamos a meter aquí a la fuerza porque necesitamos saber qué está pasando. O sea, porque Only Burger va a cerrar. Vamos a meternos en el programa de Abdiel a ver qué es lo que está pasando. Entrando a los pasillos de SBS Puerto Rico. Ah, nosotros entramos donde sea, mire. Aquí, mire, la Mega. Aquí, la nueva 94. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Ah! Danilo, te quiero tanto. Déjame darle un besito a Danilo. Un besito a Danilo. Un besito. ¡Ay, un besito a Danilo! Aquí es que está Abdiel. Mira, están al aire. No sé si están al aire, vamos a entrar. ¿Qué tú haces, Javier? ¡Sábana María! ¡Sábana! Pero ¿y aquel? ¿Lo recogieron aquel? ¡Oye! ¿Eso que lo recogieron? ¿Qué es eso? Yo tengo la historia más cómica de la vida de aquel hombre. Anda, que ustedes no la van a saber, ninguno la sabe. A que no cuentas la historia del perro. La historia del perro. Cuenta la historia del perro. Saludos a todos. Saludos, todo bien. Saludos, un placer. Yo no te conozco, pero saludo. Coral del Mar. Coral del Mar. Ah, esta es la que no puede estar más de 5 días sin. Eso. Pero está bien, porque es que, oye, yo he tenido amigas que dicen, no, no, tiene que ser 2 y 3 veces diario. Embuste. Se pela, eso se pela. Ella dice, no, coño, yo si duermo con él, pues, coño, más de 5 días, está la cosa. Ahí está, la pegaste. Esa, ay, no lo despierta, que eso es importante. Déjenos dormir, coño. Que no, usted... duerme, ah, exacto. Duerme. Sí, porque ay, es que uno recarga para levantarse, ¿entiendes? Es importante. Joel, ¿sabes? Oye, oye, cuando Joel empezó en radio tenía el pelo como los rockeros de los 80. Papá, sí. Ahora. Abdiel de Loverboy. Oye, este regreso de ustedes, de Abdiel y Joel en radio, lo comentaron por muchos años, mano. Yeah. Que vuelvan estos dos títeres y aquí están. El 911. Yo de verdad que todavía no entiendo. Yo no sé ni qué hace este cabrón aquí. Pero voy a averiguar. Y tú, mi amor, cuéntame. Vamos aquí a esta nena. Esta nena es bonita. ¿Quién es ella, Joel? ¿Quién ¿Cómo es tú ella? Estás? Saludos. Un placer, mi amor. Javier. ¿Quién eres tú? Cuenta. ¿Quién eres tú? No sé, soy la Sayona. Mentira. Mano negra, no diga el nombre completo. La pregunta, acuérdate. Permiso, ¿tienes Facebook?
Caribe. Vamos a, ¿verdad? Van al aire estos muchachos y después vamos a entrevistar a Adiel porque esta pendeja de Oliver, yo estoy en crisis, puñeta. Estoy en crisis. Estamos aquí, mira, con Adiel de Loverboy en el regreso. Triunfar a la radio en Puerto Rico. Papi, primero, estoy bien contento, te lo dije. Gracias. Mucha gente está contenta, pero yo estoy bien contento porque yo sé cuánto significa para ti volver a la radio, que fue un medio que te enamoró. Sí. Porque yo sé que a ti te gustaba al principio la televisión y cuando empezaste en radio te enamoraste, eso fue amor a primera vista. Sí. Y llegaste a mucha gente. Qué bueno que estás en radio. Sí. Habiendo dicho eso, oye, 96.5, el juqueo, de 2 a 7, ¿verdad? De 2 a 7. Brinca el burro y te lo... Mira, Abdiel, mano, Oliver, brother. O sea, a mí me han llamado todos los hamburgueros y hamburgueras de nuestro país a decirme, coño, Javier Oliverger. Y yo, puñeta, yo no soy el dueño de Oliverger. Es Javier. Así que, respondiéndole a esa gente, hermano, ¿qué pasa, brother? Papi, pues que el ciclo de Oliverger lamentablemente terminó. Después de María todo cambió. Ok. Yo estaba ya, obviamente, en Oliverger. Estaba lo que era... bajando nómina, obviamente, había bajado bastante después de María, y estaba acá. O sea, entonces cuando ya decidí que tenía que estar en la radio, pues entonces no podía estar en el negocio. So, sube lo que es la nómina. Ahora viene un aumento de luz, tú sabes. Sí, la cosa aprieta y yo acá sé. Acá tengo que estar tiempo, tengo que ir a hacer la compra todos los días por la mañana. O sea, es medio complicado. No, oye, yo sé porque yo tuve restaurante y en el momento, recuerdo que en aquel momento me contratan para Animal Anda Pa'l Cará con Ali Warrington y Alexandra Fuentes. No, me acuerdo, claro. Y yo no estaba en el restaurante y, gente, los churrascos salían por la puerta atrás, no se cogían bien. Vida. O sea, yo iba a terminar matando a alguien y terminé saliendo del restaurante. Pero, ¿por qué no? La gente me dice, coño, pero ¿por qué él no lo vendió? Es que no quieres que nadie sepa la receta, o sea, lo que está detrás de la máscara de Batman. ¿Qué pasa, mano? No, es un poco más complicado que eso, es un poco más complicado. Cerrar un negocio implica no solamente ahora yo lo cierro, sino que tengo muchos compromisos que tengo que cumplir. Sí, con suplidores y permisos. Y gracias a Dios yo no le debo a ningún suplidor. Exacto. De verdad, a nadie de los que me traen, ni siquiera el cilantro le debo, gracias a Dios. Ahí está, el produce. Sí, pero entonces si yo guardo las cosas, pues me va a costar caro un almacenaje. Entonces yo quiero ser feliz y estar tranquilo, como que no tener preocupaciones de nada en esta vida. Y pues por eso como que lo voy a cerrar y ya. Esto de venderlo, primero si alguien fuese a comprarlo, obviamente yo no lo voy a vender la receta, que es lo más que vale. O sea, yo exacto. El equipo, lo que está montado sí, allí. Sí, exacto. Ahora, si hay alguien, ¿verdad?, que está viendo ahora y tiene dinero y quiere montarlo y quiere una franquicia, pues obviamente yo lo puedo hacer porque... No, y puedes trabajar como consultor. Si hay alguien que quiere montar un negocio de hamburger, tú puedes hacerle un guisito de consultoría. Claro, pero por ahora no tengo el dolor de cabeza. Mira, los empleados que yo tengo son buenísimos. Son todos buenísimos, ¿verdad? Gente de confianza. Pero, por ejemplo, mira, el domingo antepasado una empleada me llamó a las 9:00 de la noche y me dijo, no puedo ir mañana, entonces, ¿qué tuve que hacer? Llevarme a Mica, a mi hija, al negocio, llevarme a la del medio porque ya yo iba, pero no tenía otro empleado. Entonces, pasan ciertas cosas. Si esos dolores de cabeza en este momento de tu vida, que quieres concentrarte, porque hay mucha gente que está feliz porque Adiel está en radio, pero también hay envidiosos y envidiosas que dicen, ah, eso no va a durar más, o sea, eso se va a joder, y uno tiene que meterle caña. Porque esto es una profesión, coño, que uno la hace para agradar a la gente. Y uno quiere dar el máximo. Y yo sé los dolores de cabeza de un negocio no es tan fácil. Y oye, te entiendo perfectamente. A la semana, tú sabes, ya la gente de Samsung me conoce desde que yo entro hasta que salgo. Y los de Costco ni hablar. Mira, Joel, como cambian las cosas. Mira, antes la gente en los dealers de carros exóticos lo conocían. Sí. En las discotecas lo conocían. Ahora lo conocen en Samsung. Sí. Adiel conoció al dueño de Ramses. los condones Durex, el dueño era amigo Adiel, pero ahora es Sams. Y el de la Pepa Negra. Pero ya no. Tú sabes que ha cambiado mucho y de verdad es bien cansón. Yo voy a dedicarle a la radio.
Joel vino de Estados Unidos literalmente y está conmigo aquí haciendo un esfuerzo increíble porque Joel no tenía por qué venir. Joel claro. tenía su vida en Nueva York y le va muy bien. Y aceptó hacer este proyecto conmigo. Yo tengo que meterle el 100% como él lo está haciendo, ¿sabes? Hay que meter mano, gente. Lo importante es que pues todo tiene su ciclo. El tipo es un tipo que echa para adelante. No se crean que se rindió ni de pendeja, porque Adiel siempre ha trabajado. Y les voy a decir, esto es lo que se llama un cañoneo bien cabrón. Vamos a hacer antes de que se acabe el año. Oye esto, Joel, mira cómo voy a joder a Adiel. Joel, mira cómo decir. Antes de que se acabe el año, ya tengo el local. Donde vamos a hacer Recordando el Volcán. Y vamos a hacer un día el volcán en un negocio. Y si usted quiere probarlo y no lo llegó a probar en Only Burger, vamos a hacer Recordando el Volcán. Y allí vamos a estar haciendo... ¡Soy demasiado de cabrón! ¡Esto de qué! Sincero, así que no sabía y te la compro, está bien cabrón. Tengo el negocio, mira, papi, si tú haces eso aquí y me lo transmites por tu canal de YouTube, todo lo que tú hagas es para ti. O sea, a mí déjame la bebida, pero tú traes la carne, traes todo y lo hacemos allí. Adiel le firma el recibo, Adiel del Overboy o una tarjetita. Mira, yo unas camisas, cabrón, mira unas camisas que digan yo me comí el volcán. Eso es un tour, o sea, arrancamos ahí, después nos vamos por toda la isla si tú quieres. Claro, bien, claro. Está, así que vamos a hablar con esta gente de SBS, coño, auspícenlo, puñeta. Ahora, pero espérate, antes que te vaya, porque eres un cabrón también. Soy un cabrón, Tú me caes de sorpresa y me haces toda esta mierda, pero ¿cuántas fucking veces yo te he invitado a ti a que vengas a hacer algo en este cabrón programa? Dímelo, dilo. Tengo miedo. Le he invitado, me dijo, coño, para que tengas una sección en radio. He estado trabajando con cojones en YouTube y la verdad es que quiero, o sea, yo tengo mucho respeto y admiración por Adiel y por su trabajo. Yo quiero hacer algo que esté bien cabrón. Yo no quiero hacer algo que diga, oh, esto está chévere, rellenamos. No, tenemos que venir a dar un Pues cabrón, paro. Usted claro. hágalo y venga, porque oye, es la única persona, porque ustedes no saben cuánta gente ahora me ha escrito, me ha llamado que quiere hacer cosas aquí conmigo, desde que estoy en radio. Porque tú sabes que uno, cuando no está en radio, uno apesta. Sí, apesta. No, hueles a hielo, olvídate. Al carajo. Le digo a este cabrón, coño, cabrón, vamos a hacer algo. Ay, es que tengo mucho trabajo, mucha mierda. Porque él habla así, ay, mucha mierda, mucho Pero, trabajo. Pero, Adiel, ¿de verdad tú quieres un tipo tan maniático aquí al lado tuyo? Piénsalo. Papi, perdóname, este es otro cabrón maniático. ¿Tú eres maniático, cabrón? ¿En serio? Ay, papá, tú no tenías idea, claro. Me lo juego cualquier día, me lo juego. Espérate, pensándolo bien, este es más cabrón. Mira, este cabrón, tú le pones los controles remotos fuera de orden y él automáticamente, sin darse cuenta, los pone remoto. No, y no lo sé que lo hice. No. Bueno, yo lo voy a dejar, sé que están haciendo el programa. Yo voy ahora a Only Burger, cabrón. ¿Vamos allá? Y me voy a dar una jartera con un volcán porque yo no puedo esperar. O sea, eso va a cerrar y yo necesito comerme el volcán una vez más. Así que el día 2 de junio de 2019. Este domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Cómete el volcán. Yo voy para allá ahora a comérmelo, papi. Te quiero y me quedo corto. Y si me lo corto, ¿para qué te quiero? ¡Ay, ay, ay, señor! Ja, chacho, que se creen que yo iba a esperar a que cerraran. No, yo tenía que comerme un hamburger de Only Burger antes de que cerrara. Mira lo que está aquí. Era, en el televisor el video de Moa. Aquí yo me meto donde sea. Mira, estoy dentro de la cocina, sábana, barí. Mira, es una pena. O sea, el hamburguero en Puerto Rico está triste. O sea, está triste. Yo pensé comprar una corona y enviarla y ponerla aquí. O sea, estamos de luto porque Only Burger se va. Hermano, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Papi, ¿no se jodió? No. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo quitamos. Hay camino más hacia adelante que podemos echar negocios. O que hay que esperar que Dios nos brinde otra oportunidad. La receta del volcán. O sea, este hamburger innovó en Puerto Rico. Nadie había hecho el volcán. Ahora hay dos o tres que están haciendo volcanes por ahí. Sí, pero ninguna es original. Exacto. Coño, esa receta, ¿Abiel se la va a llevar a la tumba o tú crees que me la pueda dar a mí para ya hacer No, yo creo que esa receta muere con nosotros y vuelve a revivir cuando volvamos hacia adelante. ¡Sábana, baribiri! Pues nada, estamos aquí, mire, a comernos un volcán por última vez. Ahora, tú te lo puedes venir a comer. ¿Tú sabes por qué? Porque el último día va a ser mañana domingo. Domingo estamos a dos. Domingo 2 de junio es el último día. ¿De qué hora van a abrir
Domingo, el domingo vamos a estar empezando operando desde las 11 hasta las 9 de la noche, siempre y cuando no haya gente. Si hay gente, pues hasta donde Dios nos lleve. Ok, 11 de la mañana a 9 de la noche. Puedes venir a Oli Burger. Si nunca has venido o si has venido y quieres comer uno antes de que cierre, mañana domingo 2 de junio del 2019. O sea, yo digo el año porque después la gente ve el video en otro año y aparecen ahí como unos locos. Ok, 2 de junio del 2019, desde 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. El último hambre, el último volcán Sabana Baribiri. Papi, ya tú sabes cómo es el mío. Dale para adelante. Bueno, viene eso para... ¡Uy! Mi último volcán. O sea, el momento más triste ha llegado, como decía a menudo. Ave María, mira qué cosa maravillosa. Gracias, mi amor. ¿Ah? Gracias, gracias. Mi último volcán. Yo no sé tú, pero yo tú vengo y me como el último volcán. Como siempre, ya. Las patatitas en la madre. De verdad, yo, para mí va a ser muy difícil superar el que Oli Burger ya no esté. Siempre esta salsita, a bien la ponen en el hamburger y yo nunca ni la he probado, porque es que el hamburger es tan bueno. ¿Sabe bien la salsita esta? El hamburger. Los que vieron mis videos, primero se espeta hasta abajo, como anoche. Y entonces le corta alrededor el exceso del queso. Y créeme que lleva mucho queso este hamburger. ¿Ok? Adentro tiene onion rings. Que vamos a ver si ya está ready para poderlo coger. Así lo tenemos en la mano. Gente, yo espero que puedan venir antes de que cierre Oli Burgers. Buen provecho. Papi, ¿qué pasó? ¿Tú no te has acabado el tuyo todavía? ¿Ah? No te pongas nervioso, que la cámara está para acá. No sé, se toman como 2 semanas en comer un hamburguito. Tú sabes, yo, de verdad que yo no entiendo eso. Y bebiendo agua y cosas. Gente, esta travesía mía de grabar distintos hamburguesas en Puerto Rico ya lleva más o menos, estamos llegando a 3 años. Desde que empezamos a probar distintos hamburgers, empezamos por Facebook Live. Y, gracias a Dios, el canal ahora mismo en YouTube está llegando a los 45 mil personas, perdóname, a las 40 mil personas suscritas al canal. Y todo eso es gracias a ustedes. Vuelvo y repito, y para acabar el video. Mañana, domingo, 2 de junio 2019, último día para probar el volcán. Yo espero que ustedes tengan la oportunidad de probarlo. Es muy triste que te digan, coño, mano, el hamburger de Oli Burger, ¿te acuerdas? Y que tú nunca lo hayas probado. Porque este hamburger de Oli Burger, el volcán, está en la madre. Nos vemos en el próximo video.